Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, lo del análisis, las formaciones del primer partido del hexagonal que van a jugar la semana final de Uruguay frente a la Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde se van a dar todos los partidos de esta jornada, 8:15 de Argentina y Uruguay. Bueno, el clásico rioplatense se vuelve a reeditar. Vuelve a sub-20, el otro viene empatado. Así que vamos a ver cómo va. Bueno, Uruguay viene a ganarle 3-0 a Bolivia. Con un buen fútbol. 2-0 le ganó a Perú también jugando muy buen fútbol. 3-3 con Argentina. Y empató sin goles con Venezuela. Eso fue todo lo del sudamericano. 0-0 empatado con Brasil el 11 de junio de 2015 por Mundial sub-20. El equipo albiceleste, el argentino, los dos son albicelestes, bueno, el argentino. Empató 0-0 con Venezuela, 5-1 le ganaba a Bolivia, 3-3 empataba con Paraguay, con Uruguay, perdón, y 1-1 empataba con Perú el primer encuentro. El último partido lo había jugado con Austria por Copa Mundial el 5 de junio de 2015, Mundial Sub-20, fue un empate a cero. Últimos partidos entre las dos escuadras del Río de la Plata, que siempre dicen que nos divide el Río de la Plata. No, nos une el Río de la Plata, muchachos, no nos divide, nos une el Río de la Plata con Uruguay. 3-3 en el último partido en Sudamericano 2017. 2-1 ganaba Argentina 7 de febrero de 2015 por Sudamericano. 1-0 ganaba Uruguay en el Sudamericano 2011. En el mismo Sudamericano, el 16 de enero, Argentina ganaba 2-1 y Uruguay ganaba el 4 de febrero de 2009 2-1 también. Como se ve, sumamente parejo, como en selecciones también aquí en Sub-20. De la misma manera, así que bueno, vamos a subir un poco a las alineaciones de ambas escuadras. Bueno, acabamos con las alineaciones entonces. El equipo argentino va a ir con Macaño en portería, Molina, Romero, Ramírez y Valenzuela, Moyano, Belmonte, Chelo Torres, para mí el mejor jugador del campeonato, con 4 goles, Mancilla, Konechny y Martínez. El equipo uruguayo va a ir con Mele como portero. Santana, Rogel, que anotó el otro día, bueno, Oliveira, Benavides, el otro jugador de los dos mejores, para mí los dos mejores del campeonato son tanto Bentancur como Torres, que se van a enfrentar hoy. El otro chico que es muy bueno se lesionó, el colombiano. Bentancur, si acá pase también es buen jugador, pero no lo veo acá en el 11 de Uruguay, ¿eh? Baja sensible, no sé qué pasará, me extraña. Pues Bentancur, Rossi, De la Cruz, Canovio y Ardaíz. Qué raro que no juegue el chico Esquiapacase, ¿no? No, no tengo información de por qué no ha jugado. Así que bueno, vemos empate, ¿no? Vemos empate entre 1-1 y 2-2, empate con goles. Argentina es muy permeable, pero es muy bueno arriba con este chico Torres, que es muy goleador, seguramente anotará. El otro día le anotó dos, así que seguramente un gol va a anotar. Nosotros vamos por un 1-1 con Chelo Torres como el que más posibilidades tiene de marcar. Seguramente va a ser elegido, si hace medianamente un par de goles más, el mejor jugador de la Copa. Así que, y eso que estaba de suplente, en el primer partido le avisamos a Úbeda que lo ponga de titular, porque Úbeda de fútbol mucho no entiende, entonces nosotros tampoco, ¿no? Pero bueno, de ver a este chico sí. Así que, bueno, este es el análisis futbolero. Cada uno utiliza la info para lo que más le guste. Nada más, como siempre, un gran abrazo de gol para todos.